El príncipe Harry se preparó para asumir un papel real activo luego de una sorpresa sensacional. El comentarista real Richard Fitzwilliams dijo que es muy posible que Harry asuma este papel más importante. Esto se produjo después de que William y Harry aparecieran juntos en el castillo de Windsor para ver los tributos a la reina Isabel II. Dijo que la pareja está haciendo un progreso real en la curación de su ruptura reportada. Fitzwilliams describió su aparición conjunta más reciente como una sorpresa sensacional. El portavoz oficial del duque de Cambridge confirmó ayer que invitó a Harry y Meghan a ver los tributos con él. Se entiende que creía que era una muestra importante de unidad en un momento difícil para la familia. El dúo fue visto por última vez en público juntos en las celebraciones del jubileo de platino de la reina, que tuvo lugar en junio. En declaraciones a Sun Online, Fitzwilliams dijo, «Es una sorpresa sensacional verlos juntos en Windsor mirando los tributos a uno de los más grandes de nuestros monarcas. Sería beneficioso para todos cerrar esta brecha, los Sussex no tendrían trabajo sin su estatus real. La familia real ha sufrido mucho por sus ataques, especialmente a Oprah. Pensamos que aunque vivían tan cerca en Windsor, los hermanos que alguna vez fueron inseparables estaban muy separados». Agregó, la reina siempre dijo que los Sussex eran miembros muy queridos de la familia real. Tuvieron que dimitir y se sintieron amargados públicamente. El rey Carlos les envió su amor en su dirección de mudanza. Ahora vemos un progreso real. Harry participará activamente en las próximas ceremonias para honrar a su amada difunta abuela. Esto parece muy posible ahora. La reina Isabel II murió a principios de esta semana, el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral a los 96 años. William, Kate, Harry y Meghan salieron para ver los tributos florales al difunto monarca y saludar a los espectadores vestidos completamente de negro. Se entiende que ambas parejas se hospedarán en el castillo de Windsor. En un comunicado, el príncipe William dijo que se sentía increíblemente agradecido por la sabiduría y tranquilidad de su abuela. Él dijo, el jueves, el mundo perdió a un líder extraordinario, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Commonwealth fue absoluto. Se dirá mucho en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico. Yo, sin embargo, he perdido a una abuela. Y aunque lloraré su pérdida, también me siento increíblemente agradecida. He tenido el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la reina en mi quinta década. Los rumores de una ruptura entre el príncipe Harry y el príncipe William han estado circulando durante años, pero han aumentado desde que el príncipe Harry dijo que había espacio entre él y su hermano en su entrevista con Oprah el año pasado. Y en un viaje a Sudáfrica en octubre anterior, Harry dijo que él y William estaban en caminos diferentes en este momento. Pero agregó, siempre estaré ahí para él porque sé que él siempre estará ahí para mí.